Alrededor de 16 municipios del estado participaron en la convocatoria 2014 del programa Entornos y Programas Saludables de la Secretaría de Salud Federal, con el propósito de desarrollar actividades para promover estilos de vida saludables. Por ello, este viernes 21 de noviembre, autoridades municipales y de la Secretaría de Salud del estado presentaron el proyecto Préndete y Ámate Teolocholco 2014, dirigido al sector juvenil y a mujeres embarazadas. Ahorita a ustedes, jovencitas, jovencitos, deben de meterse en la mente de que deben de tener un proyecto de vida. El proyecto de vida, pues todos lo tomamos en consideración como algo que, de dónde empezamos y a dónde queremos llegar. Ese es el proyecto de vida o el camino que queremos recorrer. Ante estudiantes del nivel secundaria, el coordinador del proyecto, Freddy Hernández Atonal, señaló algunas de las actividades que se desarrollarán, como fortalecer la comunicación familiar, la campaña Ser padre o madre adolescente, cuesta y cuesta mucho, talleres, obras de teatro, la estrategia Señoras Promesas, entre otras. El coordinador dijo que con esto se contribuirá en la prevención de embarazos en adolescentes y en la importancia de la salud materna. Es establecer acciones de educación, promoción y difusión en materia de salud reproductiva que favorezcan la salud sexual y responsable, además de fortalecer los derechos sexuales y reproductivos con visión siempre en el embarazo planeado y saludable. Con un recurso de 7.770.000 pesos, se emprenderán acciones para los 16 proyectos. La jefa del Departamento de Promoción de la Salud, María del Carmen Ramírez Payán, indicó que con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado, se pondrán en marcha en los municipios. Permitirá al municipio de Teolocholco intensificar las actividades de promoción, difusión y educación para la salud, estimulando la participación social y la organización comunitaria, favoreciendo de esta forma una mejor calidad de vida mediante la modificación de los determinantes de la salud. La Secretaría de Salud, que encabeza el doctor Alejandro Guarneros Chumacero, tiene especial interés en apoyar, como lo hizo en el caso de Teolocholco, a los municipios para que participen en el programa federal con proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias. Como parte de la presentación del proyecto Préndete y Ámate Teolocholco 2014, se presentó la obra de teatro Cosas de Muchachos. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.